Ya termino. Gracias. Mírame, si quiere, venga para acá. Vamos a platicar aquí en la sala. Venga. ¿Qué pasa? Este, como yo he arrendado aquí, digo, para estar unas vacas, este potrero, yo quisiera ver si ya va a terminar. ¿Suyo, eh? Sí, yo lo he arrendado. El terreno es mío, no que he arrendado, estaba, para el año. Pero no hay aparte. Sí, ya vamos a terminar ya casi. ¿Cómo? ¿Cuándo irá a terminar? ¿Terminó hoy? Sí. No preciso, no. No tengo ni ganado ahí. Ah. Yo lo hago por visita, dice, porque él dice que como otro lo puse, en verdad, yo lo arrendé, pero él no lo sabía. Y hasta hoy yo dije, bien, tal vez yo lo podía ignorar, pero para mí me parece mal que lo ignoró, porque yo siento que llegue otro y que le diga que lo ha arrendado, yo le dirijo la plática y la mano, porque es mal efecto no dar la mano uno a la despedida, porque tal vez saben que no es el patrón propio, pero como cuando las rentas cambian las cosas, uno lo primero dijo dar la mano, porque ese es el detalle de uno, dijo, porque él, ¿cómo le dijera yo allí? Mala educación, por decir así, porque no me acuerdo, se me ha ido por alto. Porque para empezar, uno, si le da la mano, sea quien sea, la mano se le da a cualquiera, porque yo así soy. Cuando yo iba a trabajar lo ajeno y me resultaba otro patrón y me decía, fíjese que ya va a terminar, sí. Ajá, entonces decía yo, ¿y como cuánto tiempo lleva? Ah, yo le decía a las 10 o a las 11, termino así. Porque yo fíjese que quiero, necesito hacer postre o algo así. Entonces yo, ¿verdad?, me ha llevado bastante así, va. Le digo yo, bueno, y es suyo, usted lo va a arrendar, algo así. Porque como para comprados es aparte y arrendado es otra parte, ¿no? Entonces venía yo así y les preguntaba, ¿verdad? Entonces, pero bien, yo lo hago, ¿verdad?, por holguita, porque yo miraba que Darwin allí en la casa, que trabajo no tenía, dice. Y entonces yo por eso le di trabajo a él. Y él que pensara mal, y yo lo hago por ayudarle. Pero bien, está bien, dijo, porque ya va a terminar esto. Ya está, tenía terminado.
hacer eso. Pobrecito mi viejo, trabajando. Ay, pero lo bueno es de que mi padrastro Carmelito que yo trabajo, porque si no yo guardo, no puedo estar sin él. Pero ya es tarde, ya le voy a dejar el desayuno porque no terminaste. Se verá ahí, mira lo que no ha venido de Carmel. Ya porque. ¿Será que andan trabajando los dos juntos? Solo lo habrá mandado a él. Pobre. Buenos días. Ah, buenos días. Bien, bien. ¿Está arreglando los frijolitos? Sí, aquí ya arreglándonos para la hora del almuerzo. Así no me cuesta tanto después. No, sí, rapidito, ya se ve. Sí, siéntese. Ya más. ¿Quieres estar de usted? No, hombre, si yo. Me gusta andar caminando. Ah, en serio, ¿se se le nota? Y por ahí vengo a llegar a dar, bien, dijo. Ah, yo pensé que iba a estar trabajando usted. No, fíjense que no, porque el otro día voy a trabajar yo, fíjense. Porque como que me incomodé un poco porque yo llegué, pues me ignoró. ¿En serio? Sí. No, me fíjese que yo le quería agradecer sí. por haberle dado trabajo. Pues sí, es que yo vaya a trabajo, como le dije, va, que le daba a él, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo le voy a estar preguntando así, va. Digo, yo ya va a terminar. Sí, me dice, entre una media hora, me dice. Y para mí, no. Como que poco sabe de trabajo, lo quiero decir, porque para mí no termina pero ni una hora ni en 2 horas. Qué raro. Ajá. Que ya había trabajado, yo no sé qué le pasó. Ajá, y entonces, pues sí, ahí lo vi yo que no le pareció, ¿verdad? Que yo llegué y yo, como usted sabe, que yo ahí arrendado. Sí, sí, sí. La parca. Ah, bueno. Ajá. Pero bueno, conforme el tiempo tiene que ir a... Pues tiene que acostumbrarse, sí, un poco. Uno no nace aprendido. No, nunca. Al nunca, revés, nunca. Sí. Ajá, pero estoy, vamos a ver si le decimos que llegue solo este día y vamos a ver si yo poco a poco lo voy a hacer. Va a estar bien entonces, pero igual gracias. Ajá, porque pues sí, dijo. Dice que no le pareció, ¿verdad? Uh-huh. La tengo aquí. Sí, tenga eso. Y ahí a Darwin yo lo voy a pagar el día de hoy. Me da pena agarrarse, ¿no? No, pues qué pena, ya sabes. Venga, para que le lleguen algo. Bueno. Y a Darwin yo lo voy a pagar, digo, porque de ahí para ahí yo voy a ir pegándole el potrero, digo, a ver, lo saco rápido. Porque uno de unos 3 días, digo. Va por bueno, entonces. Gracias, oiga. Ahí nos vemos. Bueno, gracias. Ahora que no vale. Bueno, tomo. Pero qué va a pensar, no sabe trabajar, si sí, ya había trabajado antes. Pero, ay, ya me agarró la tarde, tengo que ir a dejarle el desayuno también. Así poco para terminar. Ay, Dios. Ojalá no me enoje porque es tarde. Bye.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó tan temprano? Tengo enojado. ¿Y eso por qué? ¡Pere, pues! ¿Por qué? Cuénteme, a ver qué le pasó. Mire, yo dejé el desayuno ahí, papi. No creo. Yo trabajando para ir, gracias a Carmela. Yo no sabía, un maestro que me había dicho que fuera a trabajar. Yo pensé que de él era. Mi amor, mira, si es cierto, yo te comenté que un señor andaba, quería trabajador. Entonces vine y sí, pero lo que yo no te dije a vos, que el dueño era Carmen, o sea, sí era el dueño. Y yo a él le fui a suplicar para que te diera trabajo por la sencilla razón que usted no tenía. Y pues bueno, él como él es bien amable conmigo, me dijo que sí. Y míreme cómo hace la comida, mamá, que por eso se la preparé. Y yo le dije que entre media hora iba a sacar el trabajo, pero yo le dije eso para que el maestro dijera, pero que yo, para decirme rápido, porque lo que pasó atrás y estarle trabajando es el maestro. Pero mi amor, si vos necesitas el trabajo, ¿o me vas a decir que no? Sí, le necesito, pero trabajarle ese maestro yo. Yo no estoy necesitado ya de ese maestro. Eso, cosita, ya no. Ay, Dios, ya no se enoje, ya cómase, si no, no le va a caer bien la comida. Más que mire cómo viene todo sudado, ay, es relájese. Pior que ese monte viera aquí, yo no. Porque yo no sabía que pareja maestro. Ay, fíjate que vino Carmela. ¿Y a qué vino? No me hablé así, pues, vino aquí a platicarme sobre lo del trabajo. ¿Y qué? ¿Qué le vino a decir? Nada de que lo vio trabajando, pero vino y pues, me dejó un dinero. ¿Dinero? Sí. Buenos días. Uy. Buenos días. ¿Dinero? Sí, dinero. Pero no vaya a pensar más. Bueno. ¿Qué pasó, René? Fue de algún buen provecho. Disculpe que no lo dé la mano por estar comiendo por aquí. El saludo. El gracias, primero. René, gracias. Bueno, y hasta aquí a la casa vino a comer, ¿no? Desgraciadamente así me tocó. ¿Cree usted, yo? La bolsita lo que me vino a decir, yo no sabía que para Carmelo estaba trabajando. Ah. Llega el maestro allá diciéndome que ya iba a terminar. Y entonces, pues, ¿y no él era un patrón? Pues sí, o sea, ¡pasóquela! Pues sí. ¡Pasóquela! Se vino y ya no va a ir. Yo para el maestro no voy a estar trabajando, viejo. Pero para, es que usted. Muy necesitado puede estar, pero para el maestro no puedo estar trabajando, viejo. Y entonces, ¿por qué no es hombrecito, pues? Bien, pero... ¡Ay, qué nombrecito! Ah, yo soy hombrecito, pero ¿para qué voy a estar trabajando? Ah, para comer, si es bueno. ¿Pedirme quieres, hija? Se le corrió el trabajo al animal. Es que no entiendo por qué él tiene ese odio hacia y no amiguito. Y no busca trabajo él, sino que espera que la mujer le ande consiguiendo trabajo, la cochinadita, ¿ves? No, René, tampoco me lo estoy ofendiendo. No, broma, hombre. René. ¿Qué? ¿El cuerpo me va a enseñar? Quieres, ¿sí? ¿El cuerpo me va a sacar? No, con el cuerpo viejo me cortaron el ombligo, papito. No, viejo, está yendo. Se vino del trabajo. Y me dijeron que ya estaba trabajando para mentir. René, estoy desayunando y no me va a caer bien esta comida, por favor. Muy necesitado puede estar, pero ¿para qué voy a estar trabajando yo para el maestro? ¿Ah? No, ¿y para qué anda, va a andar buscando trabajo usted? Ah, no, si la Olga lo buscó. Mire, René, si usted no le está bien, o sea, pues, mira que él está desayunando. Ah, me puedo retirar, sí, si se molesta bien. ¿Y qué? A vigiar a ver si roba algo de ella. ¿Ah? Yo que necesidad voy a tener que andar mañoseando. Mañoseando. Yo,
hasta mejor que Mencho le puedo pagar si le quisiera dar trabajo, pero como yo no le doy trabajo, hay gente que corre de los trabajos. Ay, pero no, es que sí, tengo o no tengo razón. No, se vino para mí no la trabajo, tiene, fíjese. Y son ahorita, pero me quiero ver la hora. Ya, mi amor, vamos para esto, ¿para qué voy a estar hablando con este no parvecito? Ni las 10. Pues. ¿Y usted, hijo, qué tiene? ¿Y usted tiene trabajo? Unos montes, unos descollados los ha dejado ahí.